empleadora tiene muchas obligaciones que cumplir con su empleada, yo pienso que a Karina le diera el patatús y la joven se sorprendería de lo que puede lograr por el despido injustificado de Karina hacia ella. Porque tengo entendido que cuando se despide a una persona, ya sea así como en el caso de la muchacha como empleada doméstica, Karina la despide y a la vez ese mismo ratito le da el sueldo porque ya trabajó los días anteriores, por tanto, Karina tiene por ley que entregarle el sueldo que le corresponde a la muchacha porque la muchacha ya ganó ese dinero. Y otra de las cosas, si la joven quisiera, puede hasta ir y demandar a Karina por no haberle pagado sus prestaciones. Dependiendo el tiempo que la joven trabajó, ese tiempo tiene que pagarle Karina adicionalmente una cantidad de dinero. Por seguro social, tiene que pagarle bono 14 y aguinaldo, aparte de las vacaciones de la muchacha. Porque eso todo empleador lo debe conocer. Así que si Karina quiere creerse vivita e inteligente, tiene que estudiar más a fondo qué es lo que hace. Porque otra de las cosas erradas que hizo Karina fue asarear a la muchacha delante de los jóvenes trabajadores del canal Michael Gutiérrez. Y eso está prohibidísimo, ya que hay una ley que protege a los empleados. Y otra de las cosas, Karina tiene que analizar que si ella es empleadora, a sus empleados no puede asarearlos cuantas veces quiera y delante de quien sea. Porque si ella jamás ha trabajado en una empresa grande, yo le explico cómo es que los gerentes de cada empresa le llaman la atención a sus empleados cuando cometen cierto error. Tengo conocimiento que cuando un empleado de una empresa comete X error, pues, ¿qué es lo que hace el gerente? Va, platica con su empleado, pero no lo hace en vía pública ni delante de los demás compañeros de trabajo. Lo llama a su oficina y ahí es como aclara el asunto y le da sus motivos por el cual tal vez se ganó el despido el empleado. Así que Karina lo que hizo fue realmente erróneo, porque prácticamente humilló a la muchacha delante de los demás y eso no está bien. Otra de las cosas, Karina no tiene el derecho de venir y descontarle a la muchacha por lo que el papá de la joven le prestó, porque eso tampoco está bien. Karina tiene que ponerse a analizar de que quien le prestó el dinero fue el progenitor de la joven, más no la joven. Por tanto, ella tiene que ir y preguntarle al progenitor quién fue el que le prestó el dinero, cuándo y cómo le va a pagar. Karina no tiene por qué venir y descontarle a la muchacha, porque la muchacha también no tiene que dejarse, que porque tiene necesidad, Karina puede hacer y deshacer con ella, porque no es así el asunto. Así que espero que cada uno de ustedes pues tiene un conocimiento más a profundo de lo que yo platiqué, lo pueden dejar en los comentarios. Pero no estuvo bien lo que hizo Karina. Para lo que yo observé y analicé, no está bien. No está bien y jamás estará bien. Porque hay que saber hacer las cosas
bien para no cometer un error. Hay que saber en qué momento actuar y en qué momento evitarse cada lío. Así que Dios con ustedes, nos vemos en la próxima.